Episodio de Destiny Hype, que como ustedes ya saben es el lugar donde hablamos sobre todas las noticias y toda la información de Destiny, pero en este caso va a ser un Destiny Hype Express o bastante rápido, ya que pues la información que les voy a contar pues tampoco es que sea tan relevante y segundo pues lo estoy haciendo en vivo. Entonces pues bueno, el día de hoy 7 de enero, ya saben que a la gente de Bungie le encanta el número 7, ya que crearon su empresa un día 7, así que pues bueno, siempre está representado el día 7. Por ejemplo, hoy también pueden conseguir el Sleeper Simulant o en español el Simil del Sueño si todavía no lo han conseguido. Pero además de eso, pues Bungie nos ha dado lo que sería los regalos de fin de año o lo que serían los regalos de inicio de año. Entonces podemos hoy venir aquí donde se encuentra en la administración y vamos a poder encontrar unos paquetes que nos ha regalado la gente de Bungie. ¿Qué es esto? Realmente son una gran cantidad de motas de luz y de monedas extrañas. Son 15 motas de luz y 15 monedas extrañas, así que realmente no tiene ningún misterio. Vamos a cambiarlas aquí bastante rápido, simplemente para ya tenerlas. Entonces, pues bueno, ya las podemos obtener. Además de esto, también vamos a poder conseguir lo que es un emblema exclusivo. Es un emblema que se llama Luz Creciente y solamente lo vamos a poder conseguir los jugadores que juguemos Destiny entre los días 7 y 10 de enero. Entonces pues bueno, esto es muy importante, tenemos que jugar prácticamente lo que sería este fin de semana que viene. Y después de eso, el día 12 de enero vamos a recibir el emblema. El emblema simplemente es este que están acá, que están viendo acá. Realmente tampoco es que sea el emblema más genial del mundo ni que sea lo más interesante, pero pues para toda la gente que le gusta de pronto coleccionarlos, pues va a tener esta oportunidad de conseguir un nuevo emblema exclusivo. La gente que no lo consiga, pues ya, pues como ya lo he dicho, es exclusivo, pues no lo va a poder conseguir de ninguna otra manera. Por lo tanto, lo que les recomiendo es que si tienen Destiny, si todavía no están en vacaciones, si están cerca de su consola, lo único que tienen que hacer es entrar a Destiny y jugar cualquier actividad, hacer una partida de crisol, hacer una raid, hacer una actividad diaria, ya sea la misión diaria, ya sea la actividad diaria del crisol, un asalto de ocaso, lo que ustedes quieran. Simplemente es jugar y terminar cualquier actividad y con esto ya es suficiente. Con eso vamos a poder conseguir ese emblema exclusivo. Bueno, de resto pues hablar un poco sobre lo que sería estos regalos de Bungie. Realmente no son muy digamos que importantes, no son grandiosos estos regalos, pero tengamos en cuenta que jamás nos van a dar un engrama excepcional, ni jamás nos van a dar nada muy interesante. El año pasado nos dieron un arma de leyenda. A algunas personas les tocaron algunas armas geniales, a otras personas unas armas más normales y a otras personas pues unas armas basura. Por lo tanto, había muchas personas contentas, otras personas infelices y otras personas que les daba igual. Así que este año me imagino que la gente de Bungie pues lo que hizo fue darle a exactamente todos lo mismo para que no se quejara la gente. Obviamente pues hay mucha gente que se está quejando diciendo que pues no es mucho el regalo. Realmente no es mucho, pero pues creo que con nada estaremos contentos. Así que pues bueno, pues desafortunadamente no vamos a poder tener digamos que unos regalos tan importantes. Tengámoslo en cuenta, jamás vamos a recibir engramas o armas excepcionales. Entonces pues bueno, esto es todo. Simplemente quería contarles o simplemente que ustedes supieran de qué se tratan estas recompensas, de qué se tratan esos regalos de inicio de año, para que todos ustedes vayan primero a la administración a recogerlos y segundo para que jueguen en estos próximos días o en este fin de semana, para que obviamente puedan recibir estos regalos. Entonces pues nada chicos, espero que les guste el video. Si es así, no olviden dejar su like, favoritos, comente qué tal les parece estos regalos que trajo esta vez Bungie y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que todos puedan recibir estos regalos para mejorar sus personajes y nos vemos hasta la próxima.